En el caso del Hogar 7 de Montevideo, ubicado en General Flores y Boulevard Artigas, varios menores infractores arrancaron una puerta y se amotinaron en el módulo C, informó el dirigente del sindicato de INAU, Víctor Mango, a BTV Noticias. El hecho comenzó a las 21 horas de este sábado y se extendió hasta las 2 de la madrugada. Esta situación fue controlada al tiempo en que llegaron los directores de seguridad, quienes lograron calmar a los adolescentes. Algunos funcionarios resultaron golpeados y hubo varios destrozos en las instalaciones. A su vez, este domingo fueron hallados decenas de cortes durante una requisa realizada en el CIED. Mientras tanto, durante la misma madrugada se registró otro incidente, pero en el Hogar SER. Dos funcionarios que acudieron al llamado de los jóvenes fueron tomados de rehén por unos minutos en los que fue un claro intento de fuga, señaló Mango. La situación también fue controlada, al igual que en el caso anterior, al momento en que intervinieron las autoridades de la seguridad. Víctor Mango, el representante del sindicato del INAU, agregó que al menos 4 veces a la semana los trabajadores se enfrentan a situaciones de este tipo. El dirigente indicó que intentaron comunicarse por este tema con la directora del CIRPA, Gabriela Fulco, aunque sin éxito, debido a que se encuentra de licencia en el exterior del país y por lo pronto no obtuvieron respuesta del caso.